Estudiantes de sexto de secundaria de unidades educativas de El Alto se comprometieron a leer el libro La Revolución India de Fausto Reinaga para fortalecer su identidad cultural y la formación ideológica sobre el indianismo boliviano. Comprometido, vamos a leer una hora y media y eso va a estar interesante. Nos lo hemos pasado genial junto al vicepresidente Álvaro García Linera. Sí, la verdad que hicimos un compromiso y pues sí, interesante de leer, ¿no? Ya los consejos del vicepresidente que hemos recibido y pues ansiosas ya de poder tener el libro ya y poder leerlo. En acto de entrega de 12.000 libros de la Revolución India, el vicepresidente del Estado Álvaro García Linera reflexionó sobre la historia de Bolivia. Resumen lo que fue todo ese impulso histórico a la llegada de un presidente indígena. En ese libro está el resumen de nuestra historia heroica antes de la llegada de los españoles, de la terrible dominación española, de la resistencia frente a la dominación española, de la lucha de indígena y popular cuando se constituye la república para que haya igualdad, y hasta ahí llega el libro. La obra Revolución India de Fausto Reinaga, con más de 400 páginas e impresa por el Ministerio de Culturas y Turismo, con su primera edición publicada en 1970, instituye el indianismo boliviano como proyecto político ideológico, que ha transformado la palabra indio en arma de combate que, empleando las mismas herramientas de la cultura europea para el despertar del poder indio. Estamos trabajando ya 3 años con Fausto Reinaga. Hemos empezado en Peñas, lugar de descuartizamiento de Tupac Katari. Hemos visto cómo los jóvenes, antes que otros libros, se encuentran más fácil con Fausto Reinaga, porque Fausto Reinaga habla de ellos, habla de nosotros, habla de la identidad aymara quechua, habla de la discriminación, la marginación permanente. Eso les llega al corazón.